Maer. Isabel Calderón. Mira, tú es que no sabías que yo tenía un club de lectura. No, te lo tenías muy calladito. Esto. Secreto. Secreto. Solo viene la gente más importante de este país. <laughs> es tuyo, tu club. Tú, yo no te he traído por ahora. Bueno, porque no he considerado <laughs> que estabas preparada para ello. Bueno, a ver si lo hago bien. Sí. Estás muy elegante, has venido fenomenal. Tú también estás muy elegante. Bueno, efectivamente. Bienvenida a mi club de lectura del Horizonte. <laughs> Qué morro tienes. Porque hoy vamos a hablar de esta película y sí. de otras muchísimas cosas que se estrena sí. el 31 de marzo uh -huh. en todas las salas de la península. Muy bien. Y animamos a todo el mundo primero a que la vaya a ver. Por supuesto. Porque además, todo esto luego desata muchos, múltiples muchos. temas. Que es, hay que decir que es un peliculón muy interesante. Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver un momento. A ver sí. si lo decimos bien. La película sí. que es Suiza. Sí. Está dirigida por Delphine Le Arce, Ajá. Creo. Sí. A ver, repite. Delphine Le Arce? Sí. Por la Letitia Casta. No, no, le dirige David. No, no, casta. la actriz, la, la actriz. actriz una el... de las actrices es la Letitia Casta y la otra es Clemence Poésie. Bueno, ya está. Que es una señora perfecto. que sale en todas las revistas de moda, de ¿Ah, sí? lifestyle, ¿Ah, sí? que es como la guapa oficial parisina. Ah. Sí. La rubia. Ah, sí. La rubia. Ah, perfecto. Guapísima. Pues mira, no lo sabía, eso yo. Bueno, no, vamos contín. a ver, no, ya no que estás contín. aquí en mi club de lectura <laughs> del Horizonte. Cuéntame un poquito tus sensaciones mmm, de esta película. Me gusta mucho el modo entrevistadora. Sí, ¿verdad? Te... <laughs> Eso. Me pega. Te pega. te queda Además bien. vengo hoy como de existencialista, una señora así como seria, no, literata. Un poco Sansontag. Un poco Schopenhauer. A veces le te tenemos canceladísimo, Eso no porque ser. es misógino, qué fuerte. Canceladas ya. Canceladas Schopenhauer. Venga, comience usted. Pues mira, a mí de, del horizonte lo que me gusta mucho es que tiene toda esta atmósfera opresiva, ¿no? Tiene una cuestión ahí que ves que casi de asfixia, hay una, una sensación ahí que es el calor, el verano, y la figura de Leticia Casta, que es una madre, eh, no es una madre tradicionalmente, cuando vemos históricamente las madres en las películas, las madres jóvenes, guapas como, como Leticia, tiene algo que siempre es muy, eh, ¿cómo diría? Iba a decir maternal, pero no, que... que que dan vida, ¿no? Que unen todo a su alrededor, pero aquí en esta película, ¿no? Lo que hay es mucha decir que es la cuidadora, la que, la que cuida de que todo, todo, todo esté tu... unido y de que todo fluya. ¿sí? Todo fluya, todo funcione, da alegría y aquí precisamente lo que tenemos todo a su alrededor es una sensación eh, de, de, de final, de que algo se acaba, ¿no? De que hay algo que está muy seco, que está ahí, que no. Que... Sabemos que además como que algo va a pasar alrededor de esta mujer pero como está visto a través de los ojos del niño sí. de, de su hijo no sabemos muy bien qué es pero es algo muy denso no como es, espeso a mí eso me gusta de la película que sea espesa sí bueno la, esa sensación de que de esos veranos que nunca terminan y que tú estás aburridísima porque tienes 11 años y, y no hay nada que hacer. porque Cuando tienes 11 años, pues lees y ya está. Además, parece la película que va a ser el viaje iniciático de un niño de 13 años, pero sí, no, no. Es el viaje iniciático de su madre. Pero bueno, Muy club bien. de lectura. Muy bien. ¿Qué pasa en esta película donde esta madre va ella a desahogarse en su club de lectura? ¿Qué te, qué te inspira a ti esto? Tú hablabas de claustrofobia antes sí, que estábamos hablando. Sí, la idea esta de claustrofobia, claro, estás en, en un entorno rural, ¿no? Eh, sabemos que, es, que esto pasa en medio del campo y eh, que esta mujer, por alguna razón, constantemente tiene una vía de escape de, en este entorno opresivo y claustrofóbico, que es a través de ir a un supuesto club de lectura, entendemos que es un club de lectura, eh, donde habla con otras mujeres cuando su marido le pregunta pero qué haces ahí pues charlo de cosas que tú no sabes de mis cosas de tal y que tiene una cierta vía de escape a través de ahí y a mí esto me recordaba mucho eh, de alguna manera a que esta salida que tiene esta protagonista esta, esta especie de oxígeno en una, en un entorno tan tan eh, tan difícil de, sí. y tan irrespirable sí. eh, me recordaba precisamente a, a todas esas novelas del siglo XIX donde esas mujeres que están en esos entornos rurales opresivos en matrimonios pues aburridos o lo que sea o infelices en otros casos encuentran, intentan encontrar salida a través de los libros como por ejemplo Madame Bovary fíjate no Madame Bovary sí. es el caso clásico de novela eh, donde a través de los libros y de la idea del romance esta mujer eh, busca una vía de escape pero qué pasa que la busca a través del amor y como ya sabemos el amor no es una salida para ella. No, hija mía, porque en el siglo XIX el amor es un sentimiento atroz, feroz, que consume a las mujeres. Así es. Porque tú me dices Madame Bobagui y yo te digo Ana Karenina, que no se sé tiene si que ir hasta el campo, que ya yeah. es allí rica y todo esto y está allí en, la, en Rusia femenal. Es, pero es pero lo mismo, gusta. esa sensación de amor opresivo. Y, si, y fíjate, fíjate, te digo más. Cumbres borrascosas, Emily ¿eh, Bronte. Buah. Catherine. Que Catherine. crece junto a Heathcliff, sí. ¿te acuerdas? Bueno, pero no luego, claro, se casa con Edgar, sí. porque es de la misma clase social. Heathcliff lo escucha, que no me acuerdo cómo, pero lo escucha y se escapa. Y entonces Catherine va tras él, porque en realidad es el amor de su vida, y ahí en las cumbres borrascosas, en las montañas, en los bosques, se enferma de amor. Ella busca enfermarse de amor, porque esa es una suicida de amor, es una loca, tremenda. Porque el amor, la maternidad, era lo que sostenía a estas mujeres. Y al final, claro, te, bueno, te vienen todas estas, estas figuras: Ana Carina, Madame Bobagui, Cumbres Borras Cosas, Catherine, Emily Bronte. El amor en el siglo XIX puede acabar en suicidio, Exacto. puede acabar que acabes encerrada en un monasterio o sí. puede acabar que, que enfermes hasta morir. Ninguna es una, de las tres es una gran opción. No, ninguna de las tres <laughs> sí. es una gran opción. La cultura del amor en el siglo XIX es terrorífica. Pero además, sujeta. No, como, no el amor como dimensión única, sino además sujeta. O... Um, under, under... under the skin? No, no, under como, como sujeta a normas sociales y, y a la razón. Por supuesto, por supuesto. De hecho, estaba pensando, eh, eh, ¿cumples borrascosas? Esto luego lo voy a desarrollar porque parece que he dicho una tontería. Pero no, 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 en absoluto. Ahora, ¿cumples borrascosas también cuando la lees...? Eh... si la vuelves a leer ahora. Sí. Heathcliff, es para... Es que no se salva, ¿no? No, ya, no, porque además. Es que no se salva al final. Porque ninguno, ¿eh? con, todo el rato está tratándola mal. Sí. Trata mal, mal, mal. Estas es cosas del amor gótico, el amor este como de desenfrenado, pero a través del dolor, que es, no, chica. Ya, yeah. no, no quiere ya que la traten mal. Gertrí, sí. pórtate bien un poco, ¿no? Eso es un poco como la isla de las sensaciones con pues, el sí. 19, ¿no? Es todo tóxico, todo terrible. No lo he visto, fíjate. Torteras, ¿no? No lo he visto. No, no pues. No, no, pero no veo. por nada de. Ah, yo no veo. Es que me he dado cuenta a mí que los realities donde hay personas no me interesan. Claro, los realities en general. Bueno, donde hay comida, perros, sí, sí, pero eso sí personas. Sí, pues, no. bueno. bueno, a ver, vamos a seguir. Entonces, eh, tú, eh, siglo XIX. Sí, siglo XIX. ¿Hay una autora que te gusta a ti mucho? Hay. Eh, Edith Wharton. Sí, 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 sí. Eh. A mí lo que me interesa es si el amor nunca es una salida en el siglo XIX, pese a que es la única salida que encuentran estas mujeres para escapar de entornos opresivos, aburridos, eh, quieren... En el fondo, el, el amor es la huida hacia adelante, ¿no? De todas estas mujeres, al menos en el siglo XIX. Y Edith Wharton, en la edad de la inocencia, lo cuenta súper bien. Porque cuando la condesa Olenska sí. y nina archer o sea sí. en la peli michelle pfeiffer y sí. este y... de los zapatos que es tapatero, el zapatero el zapatero cómo se llama este señor este señor por favor qué barbaridad os... bueno, os... bueno os... cómo se llama cómo el se llama señor moreno cómo se llama A ver, cómo se llama ¿Cómo nadie se llama? nos lo quiere decir daniel de luis ese muy bien daniel de luis sí. eh, pues cuando Daniel de Luis y Michelle Pfeiffer están que se han enamorado, pero no han consumado y además él está casado con la prima de ella, entonces todo es un embolado total, ¿no? Ahí a finales del 19 en de Nueva York, eh, él le dice huyamos, huyamos juntos, total, nos vamos aquí de nuestra de alta sociedad eh, recién creada estadounidense y nos vamos a alguna de las colonias, nos vamos a China, lo que sea, lo que sea las colonias que hay en ese momento y ella le dice dónde crees que vayamos tú y yo no tenemos lugar a dónde ir pero ella no está hablando de un lugar real está hablando de la, del lugar metafórico porque es que si ellos escapan de su sociedad eh, no tienen futuro porque es que mm, no dice, ella dice yo aún podría porque sé vivir fuera de la sociedad apartada a mí no me importa ser una repudiada por ti pero tú que eres un señor de Señor, costumbres. De costumbres, a ti esto te machaca. Y me gusta mucho porque ahí hay como un intento de, quizás podríamos ser felices, pero no va a poder ser. No va a poder ser. Pues fíjate. Eh, bueno, claro, porque esta cosa de América y en las películas del amor es más fuerte que la vida, esto ya viene un poco ya, no en el siglo XX, ¿no? Más ya que en el siglo XIX copian un poco a lo Totalmente, victoriano, ¿no? Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Son como nuevos ricos, así como que cogen lo peor de cada de Europa, ¿no? Bueno, da igual. Mira, Jane Austin. Que mm. se han metido muchísimo con ella este ¿Qué? año, muchísimo, ¿Por sí, porque decían que hacía como noveluchas rosas ¿sabes?, del siglo XIX. Cuando esa se señora, en realidad, que era más moderna. Mmm, ¿Que, las que las modernas. Que Samantha Hudson, era más moderna que Samantha Hudson en su momento, ella hablaba de. O sea, criticaba los enlaces concertados en el siglo XIX. Mm. Eh, en los que no hubiera ni cariño, ni respeto, ni amor mutuo. Yeah. Lo criticaba. Pero siempre, como decíamos antes, ese amor, de acuerdo, que hubiera amor, pero sujeto a normas sociales. Porque en el fondo el amor, eh, ¿no? lo que dice hasta ese momento, hasta Jane Austen, el amor es un contrato. El amor es un contrato. Y ella dice, no, hay que casarse No, porque... hay que casarse por amor. Por amor. Porque, chica, la vida es larguísima. Sí. Y claro, y que, que ahí a no, cada... No, no. Pues más no te queda alucinar más. Flipas. ¿Te acuerdas tú en sentido de sensibilidad... Elinor Dashwood, era Dashwood o no era Dashwood, que siempre se me no sí, Elinor Dashwood, que es Emma Thompson qué fuerte. Ah, que fuerte, que se enamora mare. de Edward Ferrars, que es Hugh Grant, esto es fuertísimo, claro, y ella. Ellos se enamoran, se enamoran a lo bestia, y ella como que le invita a su casa y hacen toda esta cosa esta afectación de los ritos. Venga usted a tomar el té a mi casa, que estoy bañada, vamos dentro, que hace frío, Rebequita, todo esto. Y yo, sí, sí, toda educación, por supuesto, señora Dalas Claro, señor Ferras e encantada de que usted haya venido, todo pues esto. Pues se enamoran a lo tal... bestia, ¿vale? Sí. Ya quieren allí hacerlo más grande, pero todo tacita... Bueno, entonces, bueno, resulta que ella se entera que mm, Ferrars está comprometido con una tal Lucy, que no sabemos quién una es. Una imbécil total. Está comprometida con Lucy. Menuda. ¿Y menuda qué pasa aburrida, aquí? Lucy. Lucy es un coñazo. Entonces qué pasa aquí? Que claro cuando ella se entera que Edward Ferrars, Hugh Grant. Mm -hmm. Sí, que ha hecho esta serie horrible en la que está fatal, por cierto, de I'm Doing. Esa no la veo. Esa no la veo ni cualquier Es el programa no. del Horizonte, pero esa no hay que verla. <laughs> es horrorosa. No la he visto, la he es visto. Es malísima. Bueno, cuando se entera que Edward Ferrars no eh, rompe su enlace con Lucy, sí. ella en lugar de arrancarse las carnes, arrancarse el vestido, irse al río como Virginia Woolf a suicidarse con piedras, ella, bueno, se queda un poco triste pero dice, joder. Ell, él, o sea está enamorado de mí, yo estoy enamorada de él, pero no ha deshecho su compromiso, no ha dado el paso de romper, ¿no? Que ¿no? No ha roto, o sea no ha roto su compromiso, entonces yo estoy muy orgullosa de él y mis principios, o sea mis principios morales victorianos y mi lealtad a mis principios hace que aún admire más a este señor que quiero y que no se va a casar conmigo porque se va a casar con la tal Lucy esa, o sea le admira por su lealtad, le admira por su lealtad. Pero, ¡Se enamora más si cabe! ¡Qué pobrecita! Porque ella es fuerte. Claro. Estamos es que... en la Inglaterra victoriana. También tengo que decir que hay toda esta época en la que Emma Thompson hizo películas eh, de época Sí. en las que todas las películas de época de Emma Thompson hay un momento en el que hay dos personas que están en silencio en una habitación. O sea, sí. hay una persona en silencio en una habitación y entra otra persona y dice hola. Y otra otro dice hola. ¿Qué tal estás? y no pasa nada no me porque ella porque ahí, ahí está Ahí está todo contenido eh, claro, está todo contenido, contenido. y así quieren estregar por todas las paredes para exactamente no, pero qué pasa aquí en esta película llena Austin que Jane Austen, perdón, Jane Austen, no sé Jane Austen, Jane Austen. acaba bien, porque es una película de Jane Austen, y la hermana de Leonard dashwood acuérdate sí. que se hace un cumbres borrascosas, que ahí Jane Austen, yo no sé si copió un poquito a la Bronte o fue al revés, y se va al bosque y enferma porque ve que Wilby se casa y todo esto, y, tose, que y al final se casa con otro señor de moral intachable y fenomenal, y un señor súper es honradísimo, este actor que se ha muerto, no sé cómo se llama... Tampoco me bueno. lo van a decir, bueno, hoy en el de sens <laughs> Sensibilidad, hoy no, somos dos oye, señoras oye, que sí, mayores sí, que, que, que nos acordamos. Bueno, de pues nada. se casa con él y ella es feliz porque se ha casado con un hombre bueno. Maravilla. Y no con el de la Isla de Tentaciones, que era el que le gustaba. Eh, que es un cretino y mamarracho y todo fatal. Ya, yeah, pues vaya. Bueno, pues eso, fíjate. Bueno. Mira qué bien. Eh, hay una novela también que a mí me gusta, así siguiendo con este rollo de sí. las posibilidades ¿no? que hay en la literatura para las mujeres. que se llama El despertar, de Kate Chopin. Bueno, eso que has dicho de la literatura de, de las mujeres, lo dices un mujeres. poco irónicamente, claro, porque somos un nicho, ¿no?, se supone. No, no yo digo la literatura y las mujeres, ah, en, vale, las vale. Que, en las que hay mujeres que son protagonistas, además... No, porque libros... sabes que nos consideran nichos, ¿sabes? Yeah. Os... No, sí. no os nichéis no, más. No os nichéis. No os nichéis, por favor. Eh, pero que hay una novela que escrita por una mujer eh, sí. que se llama El Despertar de Kate Chopin, que es de 1899, que no se habla mucho de esta novela en España. No, porque que se, yo se sepa. habla... Eh, despertar, despertar es, es el es despertar el de, el de, de Oliver uh -huh. Sacks. No, claro, que se me había visto el documental, perdón. No, 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 no tranqui. Sí. Pues El Despertar de sí. Kate Chopin es una. Es una novela fundamental porque es una de las primeras novelas que anuncia el modernismo que vendrá en el siglo XX. Es o sea, fue una influencia para todos los escritores del siglo XX, Faulkner incluido, que también le cancelamos. Faulkner está poco, canceladísimo, sí, me gustó sí es que Gino también a mí también. A a mí también. también. Pues que Chopin eh, en esta eh, en esta novela cuenta la historia de una mujer que es como una Bella del Sur, ¿no? Como un poco Scarlett O'Hara. ¿Sabes? Sí. Como una Southern Bell, ¿no? Que llaman estas mujeres guapísimas del sur de Estados Unidos, que a finales de siglo, pues, es una madre, bueno, una madre de casa ya no toca un plato, pero sí. bueno, que tiene hijos, está casada con un ricachón. Y lleva la casa, sí. Y lleva la casa. Y es muy guapa y, y hace cenas. Pero se aburre como una ostra, por supuesto, claro. eh, esta mujer. Entonces, ella intenta las salidas que le permite la sociedad, que es enamorarse del primer paluro que pasa por ahí. Eh, y, y ve que lo, lo, el hombre de, del que se enamora pues se va, entonces ella tiene que volver a casa con su marido, entonces se aburre, como Madame Bovary, se aburre muchísimo. Y hay una cosa distinta en esta novela, por eso es el despertar, porque ella en un momento mmm, dice: Me voy a una cabaña a sí. mitad del campo, como los chichos que dicen: Me voy a una sí. cabaña a mitad del campo. Sí. Ella se va ahí. Y, y, dice, y empieza a mantener otro tipo de relaciones sociales con la gente. Conoce artistas, conoce bueno, gente diferente. Intenta otros romances y dices, bueno, igual es un poco lo que tiene que ser. ¿no? Es un poco como Ava Gatner cuando vino a España, ¿no? Un poquito. Descalza. Sí, no, sí. No, ella no está descocada, sí. pero está fuera de su hábitat natural. Sí. Y entonces, pero claro, como es 1899... Eh, le, La que dar, claro, le tienen que dar un final trágico, que el amor de su vida vuelve, le dice yo no quería hacerte daño, ella entonces se siente fatal y se tira al mar sí. y se suicida. Y me da igual que digan que hago spoilers, porque lo siento, es una novela de 1899. Uy, es que solo faltaba que ahora sea, estás es que es es club no... de lectura. esto es eh, tu club de lectura. Y ahora ya. lo que yo quiero, o, o sea, si, es... si tú quieres que un spoiler, pues lo cuentas y Además, que ya yo vengo aquí a tu club de lectura, sí, gracias sí. a Isabel por invitarme. De nada. Por, para decir que los spoilers de un cielo no existen. No existe. O sea, si tú no sabes cómo acaba Hamlet, no es mi problema ya. Claro, no, no. no. Pues eso quería decir. O sea, o sea, pues muy bien. O sea, ¿Qué pues opinas mira, tú? No vas a ser tú la única que la película El Horizonte mm, te haya recordado mm, otra ficción. Ah, vale. A mí me ha recordado una película. Pero ah. es una película súper, súper interesante mm, que no sé si es poco conocida. Pero si lo es, pues mira, yo la voy a, la voy a volver a... No bueno, creo que sí que es conocida. Qué fuerte, qué flipada. <laughs> la película no que Carrie, pero yo no estoy hablando de Carrie de Brian de Palma, cariño. No. Ella de sangre de cerdo, no. Estoy hablando de Carrie, la película de William Wyler, protagonizada por Laurence Olivier, un poco afectado en la película. Bueno, Muy teatral, es como que es, que no, él. No, claro, sí. es que es Laurence Olivier, espérate, porque... Y Jennifer Jones, Que esta fue la novia un productor muy importante, que era mí no te sé decir, que decían que actuaba como el culo, pero que la metía él en las películas que le daba la gana. Pero bueno, sí. es una señora, eh, creo que hizo otra película con Charlton Heston, que hizo, vive bueno, en una eh, cabaña. Bueno, no me acuerdo. Hizo eh... Dura al Sol, ¿no? Eh, el el sol? Sol. Sí, claro. sí. al Sol, sí, sí, hizo Dura al Sol, era ella. Era bueno, ella. qué fuerte, sí, sí, Jennifer Jones. Bueno, muy sí. bien, pues Carrie. Bueno, la historia transcurre, es una, es una película de 1952, pero transcurre en el siglo XIX. Carrie. Vale, es una campesina que llega a Chicago para buscarse la vida. Enseguida conoce a un pasmarote, un mamarracho, un señor asqueroso y se va a vivir con él en pecado, porque no tiene otra, no tiene otra esto, posibilidad. posibilidad. Sí. sí. Conoce a Lorenzo Olivier, señor afectadísimo. Así, bueno, rico, sí. padre de familia, casado, sí. Sí. Un señor honrado, con una moral intachable otra vez, un señor que todo el mundo admira, que lleva un restaurante de lujo toda la vida la ciudad de Chicago, pues bueno, a sus pies y es un señor como fenomenal. pues ¿Eh? si a nuestro padre. Un señor, bien, muy ¿no? bien. Sí, muy bien. Un se enamoran. Señor. Sí. ¿Y qué pasa? Es muy fuerte. Porque él deja a su mujer y deja a sus hijos. Deja todo. Y se va con ella. Y se casa con ella. Es o que no le dice a ni a Carrie ni a la otra que, que sigue a casa con su mujer. Pero da igual. Ah, huida hacia adelante total. El Lawrence ah. Se casa con ella. ¿Qué pasa? Que en realidad la sociedad, eh, la alta sociedad, le castiga. Claro. No lo vuelven a dejar trabajar en ningún restaurante ni a ganarse más el dinero por todo Nunca esto que más. ha hecho, dejar a la familia, dejar a la mujer, dejar esto y haber hecho todo esto. Y entonces ellos piensan que van a sobrevivir gracias al amor, solo por su amor. ¿Y qué pasa? Esto ya sabemos que esto no existe. Esto no pasa. Solo América ahora que sigue en el siglo XXI pensando que el amor es más fuerte que la vida, pero no. Al final, spoiler otra vez, él acaba fatal, ¿vale? Y ella acaba bien. Aquí castigan al señor. Mira. Es una... Oye, ¿esto no está basado en un libro? No lo sé. Luego lo buscamos. No lo sé. Eh, porque me suena. Me suena. Pero... Pero bien, ¿no? No, no. O sea, mal por él. Pero bueno, chica, casi, culpable. Pero es no que, es que encima, casi, casi pueden como volver a estar juntos en un momento dado porque ella es rica. Ella ah, se vuelve actriz y rica. Ah. Y él, por orgullo y masculinidad tóxica, él tóxica, no acepta. Pesado. Dejate. Dice como, ay, no, no, y se va vagabundo otra vez a las calles de Chicago. Déjate que te mantengan. Sí, hija, no sí. Lorenz, sí. no pasa nada. Sí, pasa nada, sigue adelante. Pues bueno, me ha recordado a mí esta película ¿No? que es de la que estamos hablando. Pues me parece muy bien. Pues muy bien, deja, mía. Esa que yo no la he visto, la tengo que ver. Es de William Wyler, decías. Sí, sí. Ah, pues la veremos. Sí, la veremos. está muy bien. Es muy la larga. De esos es que... De te... nuestro club de cine. En nuestro club de cine. También tienes uno. <laughs> Yo te invitaré. Parece muy bien. Lucía, Dime. tú te haces una pregunta. Yo me hago una pregunta. Que lo sé yo. Fíjate. Sí. Sí. Eh, sí, es verdad. Eh, claro. Lo que a mí me, me llama la atención viendo el horizonte es. Sí. Antes de este tipo de película. De ¿Delfín? Le... Sí. De ¿Delfín? Sí. ¿Delfín? ¿Es delfín? No, es delfín. No, yo nunca sé pronunciar, ya sí. lo sabes. Eh, la pregunta es. ¿Qué hacen antes de este tipo de película, donde vemos que hay cierta salida, sí. eh, que hay un horizonte, precisamente? Eh, ¿Qué hacían las mujeres en entornos tan opresivos? Sí. ¿no? O sea, cómo reivindicaban sus espacios de libertad, porque ya sabemos que eh, que en general cuando las mujeres se juntan eso es algo eh, que genera muchísimo miedo a, a la sociedad patriarcal, ¿no? Eh, los clubes de lectura eran una, una manera de salir en el siglo XX y también antes, aunque hay que decir que las mujeres que leen siempre han sido entendidas como mujeres peligrosas. Es mucho más fácil eh, poder manejar a una mujer analfabeta, no, eh, o sea, no había tantas mujeres eh... como en él. ¿Cómo Nell? Después las te lo oh, digo. Host... <laughs> Nel, era Nell. ¿no? Que no podía hablar. No sabía hablar, ni pero, luego pero luego hablaba. Pero luego habla, sí. Se enamora. Se enamora claro. de un señor que le saca 77. Bueno, no sé pues... no si tantos, eh. Hombre. Esa... No era. Era este, sí. ¿Cómo se... <laughs> ¿Cómo se llama? Este señor, por favor. Sí, sí, sí. Era eh... este. Sí, que luego y hace esas películas Nel. malísimas de acción. Ahora se ha vuelto ese Venganza. De... Sí, todas son revancha, venganza. Sí, malísimas. ¿cómo ¿cómo sí. Es que es Nel. irlandés, Nel. escocés, sí. Liam Neeson, ¿no? Liam Neeson. Sí. Nel. Nel, Nel, Nel. Pues mira, la Nel mujer... era. Bueno, a ver entonces. Nel era muy fuerte. Nel era fuerte. Nel era muy fuerte. Sí, sí. 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 Eh... Pero luego ya se queda en... Bueno, da igual. Es una niña salvaje. Sí, sí, sí. Que tiene que ser educada y puesta en sociedad. Sí. Sí, sí, Nel. Madre mía. Pues... Bueno. Pues más allá de Nel, sí. eh, las mujeres que... En, en los entornos opresivos, pues tenían varias opciones, ¿no? Sí. Eh, una es eh, el club de lectura, que, pero que ha sido algo que ya es más contemporáneo. <laughs> el club de lectura debía de ser un coñazo fuerte, también te lo tengo que decir, ¿no? ¿O Yo fíjate que depende... Ahí si hablan está... de todo menos de libros. fíjate Claro, tengo, ahí ¿no? te tomas un aguardiente, te estás ahí, te lias sí. con tu compañera del club de lectura... y sí, 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 sí. cosas Haces cosas sí. que no puedes hacer no en casa. se puede, sí. Pero, pero claro, no es tan fácil llegar hasta ahí. Entonces hay otras mujeres que eh, hacían, pues... Yo hasta hace poco, fíjate, que no era muy partidaria de estos espacios que la gente que hace esto de... Quedo para tejer, ¿no? Que tienen sí. clubs de, te... para... de patchwork o de sí. quilting o estas cosas. Sí. Que ahora ya he cambiado. Ahora he cambiado No, no tejo, porque no tengo ni idea de, ni de cosa, ni de tejer ni nada. Pero ya eh, no juzgo eso. ¿Pero Antes por no juzgaba qué? mal, porque me parecía... Que durante, ¿sabes? Durante todos los 2000 que se llevó mucho esto de eh, voy con mis amigas a, a tejer y nos juntamos y tejemos y hablamos. Eso me parecía pues, que para el siglo XIX estaba bien, porque sí. chicas no tenías opción, porque tu marido era un horror y entonces te, iban, te, iban, te ibas a suicidar como te sí. enseñaban las novelas pero que eh, en los 2000 teníamos más oportunidades de hacer cosas, otras cosas. Bueno, pues es como cuando te vas a la sauna no, <laughs> es lo mismo que es un lugar de esparcimiento claro. para un determinado mmm, género, sí. ¿no? Sí. Y donde de repente allí unos tejen, otros pues van por los claro. pasillos de la sauna, claro. Pues poniéndose pope hasta, hasta... Y otras tejen y se cuentan allí sus cosas, claro. claro pero a mí, que yo sí. que tenía prejuicios, uh, no, no, eh, de ay, pues chica, ponte a hacer clases de batería o ponte ya. a hacer en vez, ay, de tejer, coño, en vez de tejer con tus amigas porque me parecía como retrógrado. Así, ¿Ah, sí, me lo parecía. Bueno, porque había una cosa en los 2000 que se llevó este rollo, como todo, todas pintadas como Rusia en red no, y tejiendo en casa es que en y 2000 con el flequillito. Era un poco lo de Amelia, acuérdate, exacto, todo vintage. Pues me parecía que las mantas, estabas los ahí haciéndote tu manta. lo barroco, lo de antes, claro, los bolsos de la de lana, los bolsos de lana. bueno, los bolsos de lana, tejiéndote tú tu bolso de lana y los otros vas. en la sauna. Y claro, entonces, pues <laughs> mira, la sauna me parecía más interesante. claro, sí. Porque Pero no podemos entrar allí. No, no, no. Pero ya, eh, ya he, me he dado cuenta sí. de que está todo bien, sabes, de que, de que es. Hay quien tiene un club de lectura, hay quien tiene un lugar de patchwork, pues habrá diferentes versiones de la vida. Sí. En la cual, mientras tú te puedas juntar con tus amigas y hacer lo que te apetece, pues sí. mejor. Porque me estaba acordando de que. Hay una película de señoras tejedoras con sí. Winona Ryder, que es una película muy cursi, Pero que, es que van se... creando una manta, porque ella no se sabe si se va a casar. Y que, claro, y que es de esa época. ¿Eh? Es de esa época. No que me te acuerdo. Digo, que es un rollo, eh, eso. Sí. pero bueno mira, ya sí, me parece bien. Los mayores bien. que Yo, no, tejen, yo sí. si tú tejes, querida amiga, me parece todo maravilloso. Este mmm, no me ha gustado que has dicho, eso no me lo cuento, no te guste que tejan. Bueno, siga a ver que no me que, que no te gusta. El qué? No digas eso, porque la gente que teja lo que por quiera. Por eso digo que no me gustaba antes porque ah, he cambiado. Ah he vale dicho. vale. Que antes vale. tenía prejuicios con esas cosas, Hombre, pero que ahora sí. no. Vale. no o sea quiero decir no vale 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 o sea, prejuicios con los nazis con los... que tejen bueno entonces... no pero por eso tenía prejuicios como de moderna de moderna ah, absurda sí, sí, sí. De, de tía tonta venga. Que, pues ahora tejes pues genial venga todos, pues no más entonces... ahora estamos todos metidos en bueno, casa venga, pues, a ver. Pues, pues, tejemos. entonces pero entonces qué pasa eh, ah, lo que lo que sí. te quería decir es que esta sensación de que cuando las mujeres se juntan porque el miedo del patriarcado es que las mujeres se junten y hablen sí de sus cosas. En el de, de ya antes. ¿no? Bueno, en general. ¿eh? Sí, ¿tú fíjate. Crees, sí. fíjate cómo sí. estamos últimamente. Sí, cada sí. vez que hay reuniones de mujeres. Ah, sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, que de repente se prohíben todas. Mm. Pues. Eh, claro, me acordaba de Lisístrata. La, fíjate. La, ¡Fíjate! La, fíjate. <risa> <risa> ¡Qué cosa! No, porque, sí, sí. porque claro, en la, la obra esta, que es una comedia eh, de la griega. De la, de la griega. De la Grecia, de la Grecia antigua o moderna, sí. no me acuerdo. Eh, lo que pasa ahí es que la hace Aristófanes, donde las mujeres se juntan, porque hay muchísimas guerras y es como, ya está bien, todo es violencia, estamos en un momento horroroso. Eh, entonces ellas deciden hacer una huelga sexual de mujeres. Sí. Deciden dejar de follar con, con sus maridos sí. para que, eh, o sea, hacer un stop al mundo. Muy bien. Entonces todos, todos se quedan flipando, o sea, se paran todas las guerras y todo mejora porque porque las mujeres se han juntado a hablar de sus cosas y decir, bueno, chicas, esto no puede seguir así. Y Spike Lee hizo una película de de Lisistrata que <laughs> no, la no la veáis porque Spike Lee se le va un poco la olla sí. y es un poco mala. La lleva como al siglo 21 a Nueva York. ¿Y cómo se llama la película? Eh, no me acuerdo, no importa. Es algo tipo, ah, sí, Chirac o... ¿Shigak? ¿Jacques? No. ¿Pero es algo con Irak? ¿Shik? Irak. Sí. Bueno, mira, no sé. ¿Qué tonterías. te decir? Pero. Bueno, Pero mira, estabas hablando de Lisistrata. Lisistrata. Fíjate. Bueno, ya está. Pues, hija. ¿Se está entendiendo? No, no lo sé. No, no. Mira, no, si se ha entendido perfectamente. Tú hacías esta pregunta: ¿Cómo establecen las mujeres un espacio de libertad en un ambiente opresivo? Sí. Esta pregunta me viene un poco al pelo, porque te voy a contar una historia. Tú sabes que yo admiro a Susan Sontag. Bueno, es que a Susan Sí, a pesar de que a veces se ducha, trasno, no, ya sabemos que ya depende. Bueno, tiene una anécdota buenísima, porque, bueno, a ver, para contextualizar la anécdota, vamos a ver. Tú sabes que uh, en el mundo de la literatura y el periodismo, que es un mundo masculino sobre todo, y que todas estas mujeres que se impusieron un poco ¿no? con sus ideas o sus reflexiones y triunfaron y les costó el triple, sí. triunfaron un poco solas porque, claro, había muy pocos referentes. Sí. Y entonces las que iban evolucionando en, en, en este mundo de la literatura y el periodismo un poco solas. Sí. Pues no eran muy sororas, a lo mejor, ¿no? con sus coetáneas y con sus compañeras o como con tías más jóvenes que las tomaban a ellas por referentes, por los que a ellas les había costado llegar. Un poco del síndrome este de querer ser la única. ¿no? Un poco de querer ser la única, porque yeah. al final siempre sabes que tiene que quedar una. Sí. Entonces yo te voy a contar un ejemplo buenísimo de Eva Harrington. Mm. ¿eh? Y quien no sepa que Eva el desnudo llega a Eva Harrington que se quiere desplumar a Betty Davis y ser la única, ¿no? ser la gran actriz y a la otra quitarla. Camil Paglia, que es una feminista oh. que me cae fatal, recuerda que nuestra querida casetana, ¿cómo se llamaba esta señora? que ya también la quitaron, como habéis dicho. De Toledo, sí. Era, ella decía que era feminista amazona, amazónica. Sí, como Camil. Camille. Camil Paglia. Cam, eh, ¿Cómo se llama? Camil Paglia. Paglia. Iba a decir Liam Neeson, no, claro. Bueno, total. Bueno, es, un poco... es un poco Liam Nisson. Liam Nisson ¿no? ahora. Bueno, sí, sí en revancha en, en, en venganza venganza bueno pues ella estaba obsesionada con Susan Sontag porque, claro Susan Sontag fue una de las primeras intelectuales lesbiana mm. que llegó allí un poco a la cumbre de esta intelectualidad además neoyorquina fenomenal ella llegó Total, a lo más a lo máximo sí. Bueno pues Camille Paglia de repente saca un libro en 1990 que te voy a decir ahora mismo cómo se llama porque no me lo sé ¿Cómo se llama? Personae, sexuae o no sé qué. ¿Cómo se llama? Espérate. Ah, eh, sexual personae. Sexual, ¿Cómo? Sexual personae. Sexual personae. ¿Estás segura? Sí. sí. Uh, un momento, perdón, ¿eh? Sí. Uh, Sí, eh, sexual personae. Eh. ¿Sí? ¿Lo pone? ¿Dónde, dónde está? No, no? ah, se... sí, 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 sexual personae. Eh. Sí, sí. <laughs> o sea... <laughs> bueno, o sea es, es bastante eh, <laughs> conocido. Sí, es bastante. Y un éxito de venta, sexual personae, eh, pero... <laughs> Tú te lo has leído, Yo no. Cayetana, y mírala. No, nada. Bueno, saca un libro, lo peta. ¿Vale? Mm. Y llega en 1992 y sacan Susan Sontag, El amante del volcán, que es una de sus pocas novelas. Tiene el benefactor esta novela y, y pocas porque es de ensayo, sobre todo. Y no lo peta tanto. Oh. Ella estaba on top. ¿Vale? A unas de y todas, todo esto, notas sobre lo que ha la, 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 la fotografía, la, la interpretación, todo. Y no lo peta tanto. Y entonces Camille Paglia, la tía cabrona, en 1992, que seguía vendiendo muchísimo más que Susan Sontag, dice, ella, dice, qué fuerte, claro. dice, llevo 25 años pisándole los talones a esa cabrona y por fin <laughs> la he superado. Pero tú te crees. Bueno, es que Paglia. Lo dijo. Paglia es, es muy fuerte, ¿eh? Paglia se ha peleado. Eh, con, con medio mundo y es, y es capaz de decir, o sea, bueno, es honesta. No, Dice. no es honesta. Ella quería tener una especie de guerra en los, claro. me, en los medios de comunicación pública contra Susan Sontag, que Susan Sontag nunca jamás entró en eso. Claro. Y además, no es sé que si la quisiera superar, porque tú sabes que primero la admiras, luego compites y luego quieres ya superarla. Por supuesto. Esto tú y yo nos lo sabemos bien. Bueno, sí, totalmente. total que ella empezó a hacerle una guerra mediática de todo esto y Susan Sontag hizo una cosa elegantísima y maravillosa que es genial y que deberíamos hacerlo todos. Ella va a un programa de televisión, ¿vale? ¿Sí? Y le dice el entrevistador, porque claro, la otra se había, no, no había parado en todas las revistas de decir cosas. Mira, lo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, le dice, dice por ejemplo, eh, a Paglia para provocarla. Me encantaban esas rencillas que habían enfrentado a William F. Buckley y Gore Vidal, que habían amenazado con darle un puñetazo. Que habían... Gore Vidal y Norman Mailer, Merrick McCarthy contra Lillian Hellman. Me parecía algo fabuloso. Adoro la prensa sensacionalista y me parece fantástico atacar a Sontag desde una columna de cotilleos. Y entonces, efectivamente, llegó a la prensa sensacionalista, como ya quería, y definió a Sontag como máximo símbolo del gusto burgués y una duquesa intelectual que estaba difunta como referente de las letras. Muy mal, todo el papá. total. Estaba provocando, provocando estaba provocando, 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 sin parar nada, sin tregua. Entonces, Susan Sontag, que ese día se escuchó, la invitan a un programa y le dice el entrevistador: Bueno, ¿usted ¿sí qué opina de todas estas cosas que está diciendo Camil Paglia en contra de usted y, y todos estos insultos que la está profiriendo y que está orgullosa de haber vendido muchísimo más que usted? Y entonces, Susan Sontag, que te hablaba y te miraba y se te lava el. Iba a decir el... pero no lo voy a decir, que te, te quedabas tiesa. ¿vale? Le, dijo Camil Paglia. ¿Pero quién es Camil Paglia? Dice el entrevistado. Pero me gusta que me este está, no me está me dice, dice: No, no, que le estoy diciendo que no sé quién es pero, Camil o sea... Paglia. Entonces se quedó el entrevistado Entonces Camil Paglia va a ese programa de televisión semanas después y dice: pero Eso lo tengo que leer porque, claro, ella lo dice: dice. Dice, claro, dice Camille Paglia muy enfadada. Dice, dice, se ha visto superada, de acuerdo, Susan, por una rival más joven. Ella no ve la tele, no le gusta el rock y ha quedado superada. Así que me hizo un enorme favor. 1992 fue un año maravilloso, dice Paglia, porque ella dio la cara. Porque con su claro. libro ganó muchísimo dinero, ¿no? Y ella fue un fracaso. Y German, y German Greer también dio la cara, sacó un libro y vendió menos que ella, ¿no? Y dice, y de pronto la gente se percató de que la interesante era yo. No, pero claro, que claro. no tiene vergüenza. Pero Ta, digo. digo que. Voy a ponerme un poco de cultura. ¿puedo? Pero un momento. Porque Dime. Susan Sontag le dijo a su amiga Zoe Miller, o Hiller, Heller, a Zoe Heller. Le contó a Zoé Yo sabía perfectísimamente quién era Camille claro. Parker. Pero es que una vez estaba en una fiesta y alguien estaba hablando de Gertrude, de Gertrude Ste, eh, Steiner. Stein. 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 Se pronuncia Stein, pero sí. ya aparecemos aquí los Stein. Y entonces, oí en una fiesta, que dijo alguien Gertrude Stein y es a quién es. Y me hizo tanta gracia me parece elegantísimo, ¿no? Bueno, yo lo que quería hacer es la referencia que hago, o sea, dentro de la cultura pop es lo que ha dicho María Carey con Jennifer López, que es una, es una cosa que se sigue hablando en los últimos 20 años. ¿Sí? Ah, María Carey le empieza a hacer una pregunta, no sé qué, ¿qué te parece lo que ha dicho Jennifer López sobre ti? I don't know her. Y el I don't know her se lo han repetido durante los últimos 20 años y todavía le preguntan a María Carey, bueno, pero ahora. Pero ahora sí, sabes quién es Jennifer López. Han pasado claro. 20 años eh I still don't know Entonces, no pienso entrar aquí. No pienso entrar aquí porque ¿para qué? Pero espérate Lucía porque fíjate lo que te voy a contar. A ver, a Susan Sontag le pasó un poquito lo mismo de bajar cuando ella era joven. Bueno, es que siempre pasa eso, ¿no? Con Mary McCarthy. Que destronas a otra, ¿no? Aunque ella como es un poco mentirosa, sí, que ya lo hemos visto con lo de tal, y es más elegante que la Paglia. Bueno, es que Susan es elegante en ese sentido porque no sí. ataca nunca, ¿no? Bueno, o oh, sí, sí, qué cojones, perdón. Pero bueno, en este caso no. Mary McCarthy sí. se la encontró en una fiesta y le dijo, hola, tú eres mi nueva yo. También es que se decían unas cosas que Claro, Mary McCarthy siempre la acusa un poco de ser como un poquito su imitación. Ya, copiando. Sí, pero Susan Sontag en sus diarios nunca habló de esto, ni habló de este encuentro, dice que no recuerda esto. Estas son las malas lenguas un poquito de allí, de, del New York, de los años del, 60, 70. O sea, que quedó ahí. Solamente. Quedó allí. Que, bueno, sí. no está Porque mal. Porque Susan Sontag en sus diarios puso: eh, He conocido a Mary McCarthy, trata bien a su marido. Ella ah, siempre, bueno. tú sabes que ponía, hacía <laughs> frases bueno. simples que no subordinadas como tú y yo. Que... desde me diga, trata bien a su marido. Esto es como, como ah, sí. Virginia Woolf, que, que menuda era también, en sus diarios que decía, he, he conocido, no me acuerdo a quién era, una escritora, eh... hubiera preferido comerme un pescado hervido. O ah, sí, cosas sí, como de, sí, bueno, bueno, no seas tan mala. Sí, ¿sabes? sí, pero bueno. Pero bueno, está bien. Elegante. Sí, es elegante. Eh, yo lo que, lo que quería comentarte es que eh, estas cosas que hablamos de siempre que tienen que ver con las, las mujeres y la idea de, de los grupos de mujeres, ¿no? antes que cuando yo, o sea, que reconozco mi propio prejuicio cuando hablaba de las mujeres que tejen o las mujeres que cosen, que se juntan ¿no? en, los, en los años 2000, hacer cosas juntas. Tiene un, que es misoginia, o sea, es mi propia misoginia. ¿eh? Es que no sé cómo te he invitado a mi club de lectura porque calla, que ahora, ahora, ahora me, ya verás cómo te lo cambio. muy no estar aquí, ya te lo digo, eh. Invítame a tu club de tejer. De, de, de tejer, ¿vale? Que te juro que me portaré bien. Venga. Eh, que es que las cosas cuando las mujeres se juntan y las cosas que les interesan a las mujeres históricamente han sido siempre ridiculizadas sí. o tenidas como algo menor. Sí. Eh, si tú piensas, por ejemplo, eh, hasta muy recientemente, y creo que todavía hoy, pero hasta muy muy recientemente, las boy bands, ¿no? cuando tú tenías 15 años y te gustaba un grupo, el, el, el grupo que fuera, pues los Backstreet Boys take o that. Take That, etc., eso nunca era tenido como algo importante. Eh, por, por supuesto, por la prensa musical, que es toda una machirulada impresionante. Pero además, eh, ya desde los Beatles, o sea, desde el momento en el que los propios grupos gustaban solamente a las mujeres, eh, tenían que compensarlo de alguna manera. Porque, porque era algo ridículo, te convertía a ti en una persona ridícula. Porque eras. Eh, o sea, que te desearan las adolescentes eh, es algo que siempre actores, músicos, etcétera, han intentado. lo viven como una etapa que tienen que pasarla, pero que después tienen que convertirse en actores serios, ¿no? Sí. Eh, o, o músicos serios. A mí siempre me acuerdo mucho de Blur, que Blur no era una boy band, pero cuando empezaron, que era un grupo super indie, Eh, los metían siempre en las revistas de. de las revistas estas de, no de cotillos, pero sí de. Sí, como la super superpop, pop ¿no? Sí, total. Eh, porque eran, eran muy guapos sí, eh, tenían carisma lo que sea Entonces era, eran como eran de póster y póster y lo que lo que hizo falta, lo que hiciera falta para Hacer su sonido mucho más oscuro y mucho más de macho para no ser eh, algo que solamente gustara a las mujeres. Como si fuera algo malo, ¿sabes? Sí. les Gustara a las adolescentes. Sí. Y eso es algo que tenemos como súper inculcado, me parece. Pero como totalmente. Bueno. En ¿Es ese sentido, ahí yo, tú, como tú, el grupo de tejer, sí. es que vamos, para mí era como obviarlos, meterme con ellos. Claro, claro. ¿No? ¿Te tiene que gustar, no sé.? Eh, aunque bueno, blues sí. A mí blues sí, sí, por supuesto. Sí. Pero que había que obviar esa parte porque tú tenías que ser una chica guay. No, y sabes? porque eso era mala música ya. Claro, claro. Esa música no valía. No valía. Porque Eran para las histéricas locas que se desmayaban en los, en los conciertos. Exacto, porque era pop, básicamente. Era, era pop. pop que te gustaba. Era pop, y ya está. sí. Eh, entonces, pero volviendo un poco a la idea de, de esto, de qué espacio, o sea, ¿cuáles son las mujeres? Que si volvemos un poco a la idea de la película... Eh, que han tenido cierta libertad en entornos opresivos, aquellas que han podido generar estos grupos, ¿no? Que sean un poco clandestinos, lectura, sí. lo que fuera. Eh, estoy hablando ya anteriores al siglo XX. Eh, si nos vamos atrás, a menos que fueras una reina, ¿no? una reina, una monarca que sabía leer y hacía un poco lo que le daba la gana, se tenía que casar con quien le mandaban, pero poco más. Eh, por mucho que formaras parte de la nobleza, etcétera. Eh, las mujeres que, podi para poder escapar, las mujeres que realmente podían ser libres en entornos muy patriarcales han sido las viudas, por un lado, porque han cumplido ya su destino biológico y, bueno, si te ha muerto el marido, pues, bueno, pues ya vas haciendo un poco lo que te apetece, ¿no? sí. O las monjas, sí. que, eh, aunque para nosotros, para nuestra concepción a día de hoy, eh, meterte en un monasterio no es la idea de libertad ¿no? que una desearía, sí que es cierto que durante muchos, muchos siglos... Era una manera de escapar a la familia patriarcal. O sea, tú te metías a monja y eh, ahí le, podías leer, podías, yo que sé, hacer otras cosas, podías transgredir de alguna manera las reglas. Yo sé que esto que digo parece un contrasentido, pero por ejemplo, en el libro de Cristina Morales de Santa Teresa de Jesús, es súper interesante porque Morales lo que hace ahí es pillar eh, a una, una mujer del siglo XVII y decir, bueno, esta tía que es listísima, que tiene pretendientes, que puede hacer lo que quiera porque se mete a monja en ese momento, pues porque es culta. Precisamente para hacer lo que les saliera a las narices. Exactamente, y hace una lectura de, de Santa Teresa de Jesús desde el anarquismo: de decir, claro, es que, ¿qué hacían estas tías que eran eh, muchas veces místicas, que eran súper intelectuales, que eran mujeres que hablaban, que podían leer siete idiomas? pues eran monjas, porque ahí no tenían que parir 15 hijos como su madre, que es, lo, lo cuenta Morales en el libro, claro. Cuando tú lees la historia de Santa Teresa de Jesús y ves que su madre muere en el parto 14, dices es que yo lo, yo lo que no quiero es acabar reventada. ¿no? Claro. Y, entonces estos espacios como de, de, de subversión me resultan súper interesantes. Y si lees y relés un poco a las místicas, o sea, a las monjas que se metieron dentro del misticismo, te das cuenta de que es un espacio de subversión absoluto desde la lectura y desde el estudio de, un, de una sociedad totalmente. que, que no, no aceptaría a una mujer libre. Pero eso que tú dices en realidad está muy bien en ese espacio de subversión claro. para ellas, pero en realidad es un espacio completamente silenciado por el sistema y el status quo, cariño. Claro, pues. El silencio de las mujeres. Claro. Y cuando tú silencias las historias de las mujeres, las voces de las mujeres, lo que tienen que contar y sus experiencias, las estás deshumanizando. Claro. Si las estás deshumanizando, no existen. Claro, pero estas son, digamos, unas, una resistencia. Sí, extraña. Sí, sí, por supuesto, en un momento y en un contexto en el que ten, tenía que ser así porque claro. no había otra posibilidad. Así es. Pero claro, ahora, mmm, en el tiempo... Hombre, claro. Claro, ya y analizado todo eso... Hay un, hay un ensayo de Rebeca Solnit que es muy interesante, que esto también lo tengo que leer, porque se llama el, el ensayo La madre de todas las preguntas, que dentro de ese libro de ensayos tiene un ensayo que se llama Una breve historia de silencio, en el que te cuenta todo esto divinamente y lo que ha supuesto el silencio de las mujeres en la historia de las mujeres. Claro, en la historia claro. occidental de las mujeres. ¿no? De cómo a través del movimiento Me Too, ¿No? Pues bueno, hemos, hemos hecho que grandes, poderosos hayan caído. Simplemente hablando. Claro. Simplemente hablando. Pudiendo decir. Claro. Porque claro, no es lo mismo el silencio que tú buscas para la introspección y para la quietud, que tú y yo buscamos desesperadamente porque somos <laughs> dos histéricas de narices. Y dos cotorras también. Y, cotorras ¿no? y otra cosa es que difiere muchísimo del silencio... Porque si hablas, eh, supone una amenaza y existen muchísimas barreras. Existen esos dos tipos de silencios. Bueno, además es que tú lo sabes perfectamente, que es lo que estábamos hablando eh, desde el principio. El hecho de nombrar. Exacto. Castiga. Sí. Nombrar el deseo, nombrar eh, lo que te pasa, nombrar eh, tus experiencias, históricamente ha sido castigado. De ahí Vamos el silencio. Ver, totalmente. Además, que el silencio es lo que permita que, exige, que siga existiendo hipocresía en claro. cuanto a, a las mujeres eh, que, eh, que florezcan y se sigan permitiendo crímenes horrorosos. El silencio, hijo mío, mmm, Bueno, y que queden impunes todos esos crímenes, ¿no? Y, a ver, espérate un momento, porque es que no quiero, no quiero perderme nada de esto tan interesante que tal. Hemos dicho lo de deshumanizar y que la historia del silencio es fundamental que se cuente en la historia de las mujeres porque a nivel literatura no sí. en, cualquier dimensión, en cualquier dimensión de las mujeres no sí sí por supuesto bueno es lo de que el silencio no te protegerá no que decía Audre Lorde sí. y que sobre todo la violencia no está, contra las mujeres a menudo está dirigida contra nuestras voces y contra nuestras historias pero es que además fíjate que me interesa muchísimo de este ensayo que habla también del silencio de los hombres ah. a los hombres eh, a el patriarcado les educa para que se aniquilen emocionalmente es decir ellos o sea huyen de la vulnerabilidad vale uh -huh. nosotras nos criamos en la vulnerabilidad uh -huh. y en la emocionalidad claro por lo tanto si ellos les aniquilan psicológicamente para dejar a un lado eh, poder expresar emociones y la emocionalidad y la detestan detestan a lo que es vulnerable, es decir, a nosotras. Claro. Cuando tú empiezas una historia de amor con alguien que está aniquilado emocionalmente mm. y que detesta la vulnerabilidad, ¿cómo vas a llegar a negociar con él, a tener una relación de compromiso, de colaboración, de expresar las cosas? ¿no? Por supuesto. Cuando una mitad de, uh, de su cerebro ¿no? te detesta. Mira, precisamente por, por, por ser vulnerable no bueno y, habla, y la, el clásico de poder hablar de lo que te pasa exacto ¿no? mí, ya que, estamos hablando de nuestra relación <risa> <risa> incluso a mí me pasó una vez en una, en una, al principio de una relación <laughs> sí, fíjate, fíjate lo que voy a contar sí. que estábamos cenando y tomando vino yo como ahí mirando y le digo cómo estás estás bien como para tener una charla activa me dijo qué te pasa estás muy intensa yo pensaba <laughs> pero sí. Claro, no vamos a hablar de. No, vamos a hablar de ti. Háblame de ti. Claro, ¿Y el sí, otro, como flipando sí. de, ¿pero qué quiere hacer esta? ¿Abrirme en canal? No, claro, porque a veces cuando pasamos de dos estadios de ánimo, que es <laughs> la alegría y la tristeza, hay problemas. No, hay satura. tantos matices, ¿no? <laughs> en el miedo, la frustración, ¿no? Total. ¿Eh? Todo esto. Total. Bueno, pues en este, en este ensayo de Rebeca Solny te habla del, del silencio del, de los hombres, que me interesa, esto es lo que más me interesa muchísimo porque claro, es muy interesante. la carga emocional de las relaciones muchísimas veces la tenemos las mujeres, las conversaciones, donde nos vamos de viaje, dónde nos vamos a cenar, qué quieres comer, qué quieres cenar, ¿Cómo qué estás? horas quedan en la nevera, cómo estás, qué te pasa, no lo sé. Te lo voy descorchando, te lo voy intentando, te lo voy a no sé cuándo. Y tú te vas cargando a la espalda la emocionalidad de esa relación. Bueno, y su silencio, te vas cargando Porque a la espalda. Porque la otra persona silencio. no se está ocupando de la emocionalidad de la relación. ¿Vale? Eso es tremendo. Y a lo mejor no te está reconociendo y no te está diciendo todos los días lo maravillosa que eres y lo que vales que esto no me ha pasado a mí, ¿me entiendes? No Para digo. nada. Nada. Nada que ver. Porque reconocer a una persona es reconocerle su autoestima y levantarla y hacerla creer importante. Esa persona ha dejado todo tu amor un poquito en tus manos, cariño. Tú no te puedes lavar las manos y hacer como si nada. No te puedes desvincular. Si vincular. tiene baja autoestima, que la jodan ni vaya a terapia. A lo mejor el que tienes que ir a terapia eres tú. Pero te quedas dos horas mirando a la psicoanalista con la boca abierta porque no te puedes analizar a ti mismo. A lo mejor cada vez que terminas una relación no sabes hacer autocrítica de lo que falló. ¿Qué es lo que falló? No, no. lo sé porque soy gilipollas. Porque me he analizado para analizado emocionalmente. ¿No? El horizonte es fantástica. Porque en este sentido, ¿no? <laughs> en el horizonte hay un señor. Que está sí, aniquilado psicológicamente. Que no puede hablar. Que lo único que, 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 que le levanta, que le, lo único que le, que le atraviesa las tripas es la rabia, la frustración, la ofuscación, la posesión. Pero y no, no tiene se... ningún tipo de empatía. Pues fíjate que yo sí que sentí viéndola que, que, que él tenía... Me pareció bastante... Bien construido el personaje de él porque pese a todo, porque a lo, lo, lo que a él le pasa ahí, sí. que le pasa una cosa muy fuerte, eh, eh, lo primero que intenta hacer es dialogarlo. Mira, no. Sí, 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 sí. Sí, que la... Que la... Eso después. Bueno, pero... pero intenta al principio dialogar... ves, Oye, es, bueno, claro, por supuesto, a ver, eso no estoy justificando nada, pero... Como eso, no sabe sí. hablar, porque no sabe hablar, porque es un, es un, es un mono... Tipo pero no de es un, docus, no es un no, mal no, tipo. No. Que no es un mal tipo. A mí no me lo parece. Pero, Lucía, por favor, ¿qué película has visto tú? A lo mejor es que te has metido en la otra sala a ver... <laughs> eh, eh, esta de Liam Amnison. ¿Cómo que no es un <laughs> mal tipo. Es un tipo horroroso. Que consigue las cosas por la fuerza y aunque hable... Pero bueno... Yo no lo sentí así. Es, es, es un tipo horrible. Bueno, a ver, que es un, es un tipo que evidentemente no hace las cosas bien. Yo no estoy justificando nada de lo que pasa no, en la No, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo siento que dentro es de, de las, No, dentro, dentro de las herramientas emocionales que tiene ese personaje, que recordemos años 70 eh, en pleno entorno rural... Cuando su mujer hace lo que hace, el tipo primero se sienta y dice: Bueno, pero ¿qué te bueno, pasa? No eh... se sienta tranquilamente con las tacitas de té del señor Ferras y, y Holly y Holly Emma Thompson a, a discutir con galletitas. Al principio sí, ¿no? Eh, ¿no? No, no, no. Pues y de no. Bueno, le echa un poco la bronca, no, bueno, la vas a a ver. no la vas a volver a ver más, le dice. Bueno, porque sabe que está ahí, que hay ahí una historia. Me da igual que sean los años 70. Es que me da igual.

Tú te puedes cabrear y tú le puedes decir a, a tu mujer, o le puedes insultar, y le puedes decir mil cosas porque estás destrozado por el duelo, por supuesto. Pero tú no puedes ir con esa esa reacción amenazante ah, no, no. y esa él cosa es... como de sí. intimidatoria. No, él es un posesivo total, y eso, eso es por supuesto un error. Pero yo eh... porque te voy a decir una cosa. En esta película donde hace muchísimo calor toda la película, que te estás asando y estás frita sí. de calor. Sí. ¿Eh? están todos asados me refiero todos. y no todos tienen estas actitudes violentas y todo no, pero por supuesto, bueno pero que uno no... de los hijos sí claro sí sí no no a ver es una familia no digas nada pero claro es que esta familia es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte por supuesto yo lo que digo es que a mí me sorprende del, del primer momento que él no, no estalle con una ira como bueno, esta. Luego es el... estalla. Luego estalla, sí, sí, sí. sí. Mira, Pero vamos. para terminar, yo tengo que decir que esta película es importante. Sí, lo es. En el sentido de que cambia, los rel... cambia el relato completamente. Sí, sí. Es sí. hora de que la ficción, de verdad, ya eh, cambie la realidad. Pero de verdad. Porque tú no estás harta, por ejemplo, en, en Dramones, que todo acaba mal. Todo acaba sí. como se supone que tiene que acabar. Sí, totalmente. Bueno, pues esta es una de las películas que, 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 que a finales de los años 70, principios de los 80, en un país eh, francófono que no sabemos muy bien dónde, eh, Francia, Suiza, Bélgica o donde sea, eh, no vamos a contar aquí spoilers, pero cambia el relato y el destino de una mujer. Sí, es muy importante eso. Además, porque es, es lo que y tú no dices. Y no se frustra sus deseos. No, gen, primero genera un horizonte real. Totalmente. O sea, un espacio donde, después de lo que hemos hablado de, 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 de tantos espacios sin salida, de tanta imposibilidad, de tanta claustrofobia, de, y también de tantos relatos que se contaban de manera tergiversada sobre lo que es el deseo de las mujeres, sí. ¿no? Eh, también por otras mujeres. Estaba pensando en Tomates Verdes Fritos, donde hay una película. Son dos mujeres que se enamoran en el campo y nadie dice que se, se están enamorando y que son dos lesbianas que se han enamorado y que viven felices. Sí. Aquí tenemos posibilidades de futuro sin ser castigada. Y chica, eh, ya era hora. Ya era, poco, ahora. ¿no? Ya era hora. Porque tú, no, tú, esta película, claro, es que no te esperas. No, no, no no, te lo esperas. Por ese ambiente que tú decías tan opresivo. Sequía, calor. Además, eh, ese niño Gus, que ve, que ve además cómo, cómo todo se está resquebrajando. Los pollos que se van muriendo, el perro que se va, se va un perro. El, el caballo que se va. Todo el mundo se está yendo de esa familia. Y ese niño es, no, se, no está enterándose de nada. Y además está, lo... Su familia se está volviendo disfuncional. Y luego llega el diluvio universal, llega el agua... Y no cura las heridas, sino que se lleva todo a su paso. Lo Madre arrasa. mía, qué metáforas. Bueno, no, no estoy contando ni un pequeño spoiler que estoy yo. Con, yo soy yo me el spoiler. Es muy importante esa película. Sí, en totalmente. ese sentido, Lucía. Isabel. Bueno, estoy encantada de que hayas venido a mi club de lectura. Muchas gracias por invitarme. Siempre soy muy contenta de que vengas a todos <laughs> mis eh, proyectos. ¿No te parece eh, eh, curioso que siempre te diga que sí? Es increíble, ¿verdad? No. maravilla! Bueno, vamos a ver. Esta película del horizonte está basada en este libro que se llama El Centro del Horizonte, escrito por un señor Roland Buty, que se supone que también. No sé si es suizo, francés. Y lo edita Piel eh, de Zapa. Y lo edita Piel de Zapa. Vamos a Estupendamente. ver. Estupendamente. Si vosotros ponéis el hashtag. Fíjate, ¿quién te iba a decir que íbamos nosotros a alguna vez a, hacer, a decir esto, no? En la vida, fíjate. Club de lectura El Horizonte. Vale, poniendo mm, vuestras lecturas preferidas, ya que nosotros claro. os hemos hablado aquí también, bueno, pues de libros que nos han gustado, que os han marcado, que, que tienen un poquito que ver con, con, con el relato de la película. Exactamente. Pues chicos, mm, los que más nos gusten, los mejores, no lo sé. Lo que queráis compartir. Se lleva el libro Así es. ¿eh? de Roland Buti, El centro del horizonte. No sabemos si acaba igual que la película. Esto no lo sabemos. No, habrá que verlo, que no... habrá que leerlo. Habrá que sorpresa. ¿Sorpresa? No, vamos a hacer spoilers del libro. No, no, no saben, porque no lo saben, por tanto. A mí se lo digo. El Club de Lectura del Horizonte. Nos ponéis vuestros libros preferidos. Y ya veremos nosotras, como la selección que nosotros queremos, el que los que ganen se llevan el libro. Fíjate. Muchísimas gracias por haber venido. Que todo el mundo venga a ver esta película El Horizonte, Así porque es. la verdad ya te, tenemos contado todo. Cambia el relato, un, la mirada de un niño, mujeres lesbianas, la tita casta, la otra que está buenísima, la Clemón, pues sí, joder. ¿Qué quieres que te diga? Todo bien. ¿eh? Todo estupendo, la verdad. Y muchísimos besos y uh, a ver, a Zafata, por favor, dale las gracias a las personas que no, tejen muchis, y todo eso. Muchísimas gracias a las personas que tejen eh, y los hombres que oh. salen en esta película... Son un poco malos. Son malísimos. Sí, gracias Isabel. No se ha enterado de la película. Y nada. Y... es la en francés. Es caro. No decir ya. Y hasta la próxima. Hasta la semana que viene, ¿no? <laughs> en la clave. <laughs> Adiós. Qu'est-ce que tu fais, René Je fais disparaître le soleil. Et à la ferme, comment ça va Pas la première fois qu'on a une sale période. C'est bon, on sait, il y a tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser. Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné Que t'as tout le temps envie d'être ailleurs Gus Tu sais qu'on a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais Rien. Salut, Gus Je suis Cécile, je suis une amie de ta mère. Bah ben oui, c'est comme ça. Et vous vous êtes rencontrés où On s'est rencontrés à La Poste. Voilà, elle m'a invitée à son groupe de lecture. C'est un vrai phénomène, ta copine. M'étonne pas que son mari soit parti. C'est elle qui est partie. Je te fais là pour que tu sois comme ça hein